¿Qué tal? Te habla José Luis, acá de Canal 2. ¿Cómo estás? Quería hacer una consulta. Quería conversar con usted antes de... usted me dice que hay un programa, el cual yo ya vi por televisión, en la cual es ayuda para instituciones, donde van a participar. Veo que hay unos bomberos que van a bailar, que son de la Roma 2. Sí, claro. Bueno, no sé si ustedes habrán ido a ofrecerle o cómo habrá sido, pero supuestamente la Roma está de duelo. Nosotros estamos de duelo ahorita. Yo no sé cómo pueden bailar los bomberos, y hace una semana hemos estado recién, hace 2 o 3 días, el 18. Sí, porque están bailando con un deseo que necesitan los bomberos y se lo vamos a cumplir, es por eso. Pero o sea, aparte, discúlpame, yo tengo una posición personal, o sea, el luto se graba de diferentes maneras. O sea, no necesariamente tienes que estar todo el rato deprimido cuando estás de luto. Cada uno lo lleva de diferente manera. Sí, pero en este caso son 3 personas que han fallecido. Pero por eso, pero no seas tan extremista, o sea... No, no soy extremista, sino que es el papá de mis hijos, no soy extremista, sino que mis hijos ahorita están mal. O sea, y ellos son los que me preguntan, porque yo les comuniqué lo que usted me dijo, ¿no? Les dije que iba a haber un programa donde iban a bailar los bomberos por un sueño, por un deseo, y que les iban a dar a ellos un regalo, ¿no? Un obsequio. Y me dijeron, mamá, pero si nosotros estamos de duelo. O sea, hace el 18 los he visto a mis hijos desgastados en tres misas, ¿no? Y me dice, y sus propios amigos, compañeros, me dice, van a bailar lo de la Roma, porque yo creo que lo más justo, a mi opinión, ha sido que de repente un artista baile por ellos, ¿no? Mira, la ayuda es para la institución. No sé qué tan... De verdad, no entiendo tus preguntas. O sea, mi pregunta es sincera. O sea, es decir, ¿quieren que...? Yo no queremos ayudarlos a ustedes de otra manera, ¿te interesa que lo hagamos o no, de verdad? Porque, o sea... Es que la verdad es que yo no tengo las cosas claras, porque, yo sé otras cosas, o sea... ¿De qué sabes? Claro, a mí me han comunicado otras cosas, o sea... ¿Qué te han comunicado? Cuéntame. De que va a haber un premio para la institución, que va a haber una camioneta, una 4x4... Entonces, esa es la idea, que tener ese premio, van a bailar por ellos porque necesitan ese vehículo. Necesitan ese vehículo. Yo en todo caso pienso que si ellos necesitan alguna clase de ayuda, debería ser una ambulancia o de repente eso te lo pidió el comandante de la compañía, ¿verdad? No sé, no te puedo dar más información, simplemente pregunto, ¿quieren participar en el programa o no? O sea, ¿me entiendes? No puedo hacer más, de verdad. O sea, yo te estoy llamando porque quiero hacer eso, no para que tú me interrogues a mí. ¿Ya? ¿Entiendes? Bueno, ustedes están ayudando a la compañía con una camioneta que realmente no sé para qué les puede servir. Bueno, pero está haciendo de otra manera con tu posición como egoísta con tus hijos. No, porque si le puedes conseguir esa beca, pero si no la quieres, no te preocupes. No es cuestión de egoísta. Yo, al menos, como mamá de mis hijos, estoy en una situación mala porque no tienen a su padre. Y vamos a ayudar a tus hijos, pero si no te parece, como te digo, lo dejamos ahí, no hay ningún problema. El programa igual va a seguir y va a salir al aire. ¿Cómo te digo? O sea, con ustedes o sin ustedes, el programa va a salir a ella. O sea, tiene sentido eso. Bueno. ¿Me entiendes? Bueno. Si no quieren la ayuda, porque ustedes están de duelo y no les parece, no tengo ningún problema. Díganme que no y... Pero no me parece lo que están haciendo. Y no me parece lo que está haciendo el comandante de la compañía. Así bueno, entonces, no tenemos en algún canal. Gracias. Okay. Chao, hasta luego.